Tercer y último capítulo de la serie dirigida por Fernando Jiménez el Oso, que explora los misterios de la Gran Pirámide y el Antiguo Egipto. En el capítulo 3, titulado Los propósitos del arquitecto, se examina el propósito y la intención detrás de la construcción de la Gran Pirámide, más allá de ser simplemente una tumba para el faraón. En este episodio también se adentra en teorías que sugieren que la pirámide pudo haber tenido un propósito más profundo, relacionado con conocimientos astronómicos, matemáticos y energéticos que los antiguos egipcios poseían. Algunos teóricos y arqueólogos argumentan que la Gran Pirámide estaba alineada con ciertas estrellas y que su diseño geométrico perfecto revela un entendimiento avanzado de la física y el cosmos. Jiménez del Oso presenta diversas teorías, desde las más convencionales hasta las más controvertidas, sobre la función que desempeñaba la pirámide en la cultura egipcia. Se exploran ideas relacionadas con su posible uso como un marcador astronómico, un lugar de iniciación o incluso una fuente de energía espiritual. En la actualidad han habido en los últimos meses bastantes hallazgos y novedades acerca de la Gran Pirámide. Os aconsejo que visitéis la página de Nacho Ares en YouTube y os enteréis de todo lo que se ha descubierto acerca de esta gran megaconstrucción. Hay caracteres egipcios que indican cuánto se gastó en nabos, en cebollas y en cabezas de ajo para los trabajadores. Y si recuerdo exactamente las palabras del intérprete que me descifró los caracteres, la suma se eleva a 1.600 talentos de plata. De ser así, ¿en cuánto se pueden valorar los otros gastos, como el hierro empleado en la obra, los alimentos y vestidos de los obreros? Teniendo en cuenta que no solamente trabajaron en este monumento el tiempo que ya he dicho, sino que, en mi opinión, hay que añadir lo que tardaron en tallar las piedras y transportarlas hasta allí, y en la construcción de las cámaras subterráneas, la cantidad total no debió ser pequeña. Keops, según me dijeron, llegó a tal grado de perversión que, falto de dinero, llevó a su hija a una casa pública, ordenándole que ganara una suma determinada que no me han especificado. La hija, que no se contentó con obedecer las órdenes paternas, concibió la idea de dejar tras de sí un monumento, y con este fin, a todo el que llegaba junto a ella, le pedía que le regalara una piedra que serviría para aquella obra. Con esas piedras, según me dijeron, se construyó la pirámide que está en el centro de las tres, delante de la Gran Pirámide, y que tiene un plétro y medio de lado. Lo que acabo de leer es un fragmento del libro segundo de las historias, escrito por el historiador griego Heródoto. En él proporciona algunos detalles sobre la Gran Pirámide y dice, entre otras cosas, la existencia de una rampa, de una calzada por la que se trasladaban las piedras desde el Nilo hasta la Gran Pirámide. Y al referirse a esa calzada, dice que debió ser una obra casi tan importante como la propia pirámide. Pero hay una serie de detalles técnicos que él también menciona a propósito de la construcción de la Gran Pirámide que merece la pena ser tenidos en cuenta.
se colocaron al principio una serie de gradas que algunos llaman crosay y otros lomiles. Después de haberle dado para empezar esta primera forma, se procedió a subir las piedras restantes por medio de máquinas construidas de trozos cortos de madera. Desde el suelo la subían a la primera plataforma. Cuando la piedra había llegado hasta allí, era colocada en otra máquina instalada sobre esta primera plataforma y pasaba a otra grúa, pues había tantas máquinas como plataformas. O quizás solo había una máquina, fácil de transportar, que trasladaban de un piso a otro después de haber retirado la piedra. Indicamos los dos procedimientos según las dos versiones que hemos oído. Bien, ya saben ustedes todo lo que la arqueología sabe respecto a quién y cómo construyó la gran pirámide. La cuestión está en si eso es o no cierto. No voy a entrar en la credibilidad de Heródoto, el padre de la historia, aunque para otros historiadores como Plutarco era poco menos que un charlatán. Pero en este caso la historia de Egipto no le iba ni le venía, por lo tanto es probable que lo que él contaba fue lo que le contó el guía que le acompañaba. Hay que tener en cuenta que Heródoto estuvo aquí en el año 400 y pico antes de Cristo. Habían transcurrido 2.200 años desde que la gran pirámide estaba construida. Eso según algunos. Según otros, habían transcurrido más de 5.000 años. También hay que tener en cuenta que lo mismo que su guía le dijo que habían sido Keos, Kefren y Micerino los que encargaron la construcción de las pirámides de Giza, a otros autores también antiguos, sus guías correspondientes no hablaban de Keos, Kefren y Micerino, sino que se la atribuían a Armoeus, Amosis e Inarón. También es preciso saber que a otros muchos historiadores ni siquiera les dieron el nombre de los padres de las pirámides de Giza. Se referían a ellas simplemente como las pirámides del pastor Filitis, porque estaban precisamente en el terreno donde ese pastor colocaba a sus rebaños. La arqueología se quedó con lo de Keops porque al fin y al cabo lo había transmitido una autoridad como Heródoto. Pero con lo que no se quedaron es con lo del hierro que se utilizó en la construcción. Y no se quedaron con ello porque según la arqueología en las primeras dinastías no conocían otro metal que el cobre. Tampoco se quedaron en esa descripción que hace Heródoto con el tema de las máquinas de maderas cortas y de grúas, porque según los hallazgos arqueológicos, en esas primeras dinastías ni siquiera conocían la rueda, que tardaría muchos siglos en aparecer. Es decir, los arqueólogos sostienen que en la época en la que se construyó la gran pirámide no había más máquinas que los músculos de los humanos. Lo que ni los arqueólogos ni nosotros nos creemos es que Keops tuviese que prostituir a su hija para obtener medios con que financiar la construcción de la pirámide, como tampoco nos podemos creer que una vez terminada esta colosal obra la cubriera con inscripciones para contar a la posteridad lo que costó en ajos, en nabos o en cebollas su construcción. A Heródoto le tomaron el pelo en lo de la hija, en lo de las cebollas, y es posible que también en lo de Keops, porque lo único de lo que podemos estar seguros es que en el Egipto antiguo, en la época en la que los griegos andaban por aquí, nadie estaba ya seguro de quién había mandado construir las pirámides de Giza. La afirmación de que fue Keops se cimenta en el relato de Heródoto, poco fiable como hemos visto, y en otro dato más sólido en apariencia, el descubrimiento en el interior de la pirámide del nombre de Keops, concretamente en las cámaras de descarga que hay sobre la cámara del rey. Esta es la quinta de esas cámaras de descarga, la última de todas. El primero en entrar aquí fue el coronel Weiss en 1837, tras el poco ortodoxo método de abrirse paso a fuerza de dinamita. Aquel bárbaro hizo público el descubrimiento de signos aparentemente escritos por los obreros y, sobre todo, de un cartucho con el nombre del faraón Chufu, o Keops en la versión griega. Se veía así confirmado lo que dijo Heródoto y los arqueólogos pudieron finalmente dar carpetazo al asunto. Pero ¿y si todo fuera mentira? ¿Y si el coronel británico retirado hubiese sido el mayor embustero que conoció la arqueología? Vamos a analizarlo con un poco de malicia. Primero, no deja de ser sorprendente que en un edificio como este, donde hay una gran galería en la que se supone que estaba en efigie todos los antepasados del gran faraón, donde hay varias cámaras fundamentales
y unos cuantos largos pasadizos, no haya en ninguna de esas partes una inscripción con el nombre de Keops, y esta se encuentre únicamente en la última cámara de descarga, donde de no haber sido por la dinamita, nadie la habría descubierto jamás. Segundo, resulta un tanto sospechoso que en la primera cámara de descarga, descubierta por Davison en 1765, no haya una sola inscripción, y sin embargo, sí las haya en las cuatro siguientes descubiertas por Weiss. Tercero, el nombre del propio faraón está mal escrito. Está pictografiado en caracteres hieráticos y no ideográficos, que son los que corresponderían a esas primeras dinastías. El que los autores de ese cartucho se anticiparan al futuro y fueran capaces de prever cómo se iba a escribir siglos después es demasiado admitir, incluso tratándose de los constructores de la Gran Pirámide. Cuarto, en la época de Weiss, el único libro que trataba sobre la escritura antigua jeroglífica era Materia Hieroglífica, publicada en 1828. Y en él, los caracteres hieráticos que figuran son exactamente los mismos que Weiss descubrió dentro de su cartucho, con una peculiaridad que incluso transmitió un error del autor del libro, Wilkinson, quien confundió el equivalente de la letra Che con el de la letra J. Y ese error está también reflejado en el cartucho, de tal manera que en vez de poner Chufu, que sería el nombre de Keops en su versión egipcia, pone Jufu. Desde el principio hubo varios egiptólogos que mostraron su escepticismo. Por ejemplo, Lepsius, a quien ya me he referido por su estúpida inscripción a la entrada de la siringa, en la que llama a su rey Guillermo IV, Federico Guillermo IV de Prusia, como rey del Alto y el Bajo Egipto. Lepsius, repito, manifestó su extrañeza porque la inscripción, el cartucho, estuviera escrito con pintura roja y en unos caracteres muy parecidos a los hieráticos. Lo mismo pensó Samuel Birch, un eminente egiptólogo experto en escritura jeroglífica, pero fue Zacarías Sitchin el que dejó en evidencia a Weiss al descubrir que éste, en su diario y con fecha del 27 de enero de 1837, dejó escrita la necesidad de volver a su país después de haber realizado un importante hallazgo. Eso lo escribió unos meses antes de encontrar ese cartucho con la inscripción. En ese diario, Weiss dejaba claro que era muy importante, por el dinero empleado y por el honor del apellido familiar, volver a su país con un importante hallazgo a sus espaldas. Cabe aún otra posibilidad, que el coronel Howard Weiss, al cometer su fraude, se confundiese y en lugar del nombre del faraón pusiese el del dios Khnum. Hay muchos sarcófagos del Imperio Antiguo en el Museo del Cairo que llevan inscrito ese nombre, por lo que es lógico deducir que se trate de un dios y no de un faraón. Y también es posible, cómo no, que el hallazgo de Weiss sea auténtico y que por tanto esas inscripciones de la cámara de descarga sean igualmente auténticas. Entonces se trataría de asociar el nombre de Keops en egipcio, Chufu, al del dios Khnum, lo cual tampoco es descabellado. Este es el templo del dios Khnum en la isla de Elefantina, frente a la ciudad de Asuán. Khnum fue un viejo dios del Alto Egipto, de donde posiblemente procedió Keops y otros faraones de la Cuarta Dinastía. Es probable que su culto fuera impuesto también al Bajo Egipto, a Menfis y Heliópolis, con el consiguiente rencor por parte de los sacerdotes de Amón. Después, cuando la poderosa casta sacerdotal de Amón volvió a imponer su criterio, trató, como sucedería después con Akenatón, de borrar de la historia a aquellos faraones herejes. Y lo consiguieron, porque lo cierto es que de la Cuarta Dinastía no sabemos casi nada. Se conoce mucho mejor la Primera Dinastía o la Tercera que la Cuarta, pese a haber realizado las más importantes obras de Egipto, si es que fueron ellos. Porque en la estela del inventario se dice que la Gran Pirámide ya estaba edificada en tiempos de Keops y era conocida como el Templo de Isis.
según lo escrito en esa estela, el faraón se limitó a construirse una pirámide más pequeña junto a ella. Si tal como hemos visto en los dos capítulos anteriores, este singular edificio está construido con unos conocimientos y con una técnica que, según la arqueología, para nada estuvieron en posesión de la Cuarta Dinastía, quedaríamos en libertad de asignarle otra antigüedad diferente y otros arquitectos distintos. Algo que, por cierto, ya hicieron los autores árabes y puede que con demasiada fantasía. Por ejemplo, Makrisi, en el siglo XIV, se hizo eco de leyendas mucho más antiguas, según las cuales el rey Surid Ben Saluk tuvo un sueño que presagiaba el diluvio y, aconsejado por sus sacerdotes, mandó construir las pirámides para conservar en ellas todo el conocimiento que hasta entonces se había alcanzado. Otro escritor árabe, el Kodai, también dijo que las pirámides se construyeron antes del diluvio, puntualizando incluso que este se produjo cuando el corazón del león se halló en el primer minuto de la cabeza del cangrejo, lo que, de acuerdo a la astrología, señala una fecha en torno al 5300 a.C. Insistiendo en el origen antediluviano de las pirámides de Giza, otro autor árabe, Abul Rinan el Biruni, dejó escrito que en el revestimiento de las pirámides era visible la huella dejada por las aguas y el nivel que éstas alcanzaron. Leyendas árabes sin fundamento, supongo, aunque no dejan de tener aspectos curiosos. El autor árabe Makrisi, en el siglo XIV, describió las leyendas que habían inspirado al mamún la necesidad de penetrar en la Gran Pirámide, y en esas leyendas se hace referencia a cosas insólitas, no solamente a tesoros materiales, grandes cantidades de oro y de diamantes, sino también se habla de objetos muy extraños. Se habla de talismanes, se habla de un agua mágica, se habla de tesoros provenientes de los planetas, y se habla también de un metal que no se oxida y de un cristal que puede ser doblado sin partirse. No deja de llamar la atención que Makrisi tuviera esa anticipación, esa capacidad de evidencia, y pudiera en sus escritos del siglo XIV referirse al acero inoxidable y también al plástico. Sea como fuere, si esas leyendas son ciertas o no, convendría seguir buscando en la pirámide por si aparece esa cámara oculta. Lo que con toda seguridad no va a aparecer es el cuerpo de Keops, porque la Gran Pirámide, como el resto de las pirámides de Egipto, nunca sirvió de tumba. Esa es una de esas verdades, entre comillas, extendidas, divulgadas en todo tipo de libros y publicaciones. Sin embargo, en ninguna de las 108 pirámides censadas hasta el momento se ha encontrado jamás el resto de faraón alguno. Esto es lo que queda de la pirámide del faraón Sekhenhet, en Saqqara. Su entrada, intacta y conservando los sellos originales, fue descubierta en 1954 por el arqueólogo alemán Zacharias Gonein. Dentro había un sarcófago también perfectamente sellado. Por el suelo estaban los restos del ajuar funerario y algunas joyas. Hasta un ramo de flores permanecía sobre el sarcófago como un testimonio polvoriento de afecto por parte de algún pariente del difunto. Por fin, los arqueólogos habían llegado antes que los profanadores de tumbas. La noticia se extendió por todo el mundo y el día señalado para abrir el sarcófago se reunieron aquí políticos, periodistas y científicos. Los sellos fueron rotos y la tapa del sarcófago retirada. Dentro no había nada, tan solo polvo, que según los análisis oportunos ni siquiera era orgánico. Una excepción, ni mucho menos. La de Zabiet el Arián, atribuida al rey Kaba, por no tenía ni sarcófago. La del faraón Leka, que fue hallada con los sellos intactos, estaba igualmente vacía. Dos pirámides de gradas, la de El Kola y la de Negada, son macizas, sin túneles ni cámaras. Snefru, el padre de Keops, se hizo construir tres pirámides. La de Meidum, explorada por Maspero en 1882, no tenía sarcófago ni ajuar funerario.
La pirámide norte de Dasur, que explorada por Weiss y Perrin, tampoco tenía sarcófago ni ajuar funerario. La pirámide sur de Dasur también estaba vacía. La que supuestamente servía de tumba a la reina Eteferes, madre de Keops, fue descubierta en 1928 con los sellos intactos por arqueólogos de la Universidad de Harvard. Se encontraron joyas y un sarcófago de madera, cobre y oro, pero vacío. Diodefre, hermano y sucesor de Keops, se hizo construir su pirámide en Abu Roash. Dentro había un sarcófago sin terminar que ahora se conserva en el Museo del Cairo y que obviamente no pudo contener cuerpo alguno. El sarcófago de Kefren, descubierto en 1818 por Belzoni, también estaba vacío. Lo mismo que el de Micerinos, hundido por cierto en aguas de Almería al naufragar el barco que transportaba el sarcófago a Inglaterra. Userkaf se hizo construir su pirámide en Sáqara y también se encontró vacía. La pirámide de Neferikare no llegó a terminarse y por tanto nunca sirvió de tumba. Su sucesor, Neferrefre, se hizo construir una pirámide que tampoco fue tumba porque la cámara mortuoria no llegó a terminarse. La entrada a la pirámide de Unas fue descubierta en 1881 por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Su espléndido sarcófago de basalto estaba, como no, vacío. Como vacío y sin tapa estaba el que había en el interior de la pirámide de la reina Neit. La de Ibi no llegó a terminarse. La de Sesostris II sí se terminó. Tenía sarcófago e incluso joyas, pero no había restos de momia alguna. Amenemes III, constructor del lago Moeris, se hizo edificar dos pirámides, una en Dasur y otra en Jabara, pero no fue sepultado en ninguna de las dos. Y así podríamos continuar hasta completar la lista de las 108 pirámides que hasta este momento han sido encontradas. El que las pirámides hayan sido tumbas es uno de esos errores que ha sido admitido, que se ha extendido y que se ha establecido como una verdad, cuando en realidad es falso. No fueron tumbas, aunque sí tuvieron que ver con la muerte y con la resurrección, pero de una forma simbólica. Y también es cierto, probablemente, que el faraón participase en esas ceremonias, pero no muerto, sino vivo, puesto que se trataba de una muerte simbólica seguida de un renacimiento, de una reaparición en este mundo en la que el faraón venía con nuevas intenciones y quién sabe si también con renovadas energías físicas como ahora veremos. Esas ceremonias, conocidas como Hep-Sep, formaron parte de los muchos ritos en los que se veía implicado el faraón como encarnación divina que era y probablemente fueron los más importantes de todos los rituales. En el complejo de Zoser, en Sáqara, se conservan muchos de los edificios relacionados con el ceremonial de Hep-Sep, la renovación del faraón. Osiris, hijo de Nut, la diosa del cielo, y de Hep, dios de la tierra, es después de Atún-Ra, el dios creador, la figura más importante del panteón religioso del antiguo Egipto. Osiris es el principio generador, el dios de la fecundidad simbolizado en el sol, elemento masculino en todas las religiones. Heb, el dios de la tierra, transmitió sus poderes a Osiris, que reinó durante 28 días, un mes lunar. Al cabo de ese tiempo, es asesinado por Set, su hermano, símbolo de la oscuridad de la noche. Tras muchas vicisitudes y gracias a la constancia de su esposa Isis, resucita, cediendo sus poderes a Horus, su hijo, y retirándose definitivamente al reino de los bienaventurados. Bien, el hecho es que a escala humana, los 28 días del reinado de Osiris se transforman en 28 años. Y pasado ese tiempo, para no ser más que Osiris, el faraón debía morir simbólicamente y luego renacer con renovadas energías para emprender una nueva etapa de reinado. Algunos autores sostienen que en la época predinástica tal muerte era real,
y el faraón era inmolado al cumplirse los 28 años de reinado. Tampoco hay acuerdo sobre el origen de la costumbre, pero sí lo hay sobre la autenticidad del ritual y sobre la demostración que tras su renacimiento simbólico tenía que hacer el faraón de sus renovadas fuerzas, incluida la sexual. Y es aquí donde supuestamente entra el poder atribuido a la forma piramidal. Es un tema que años atrás estuvo de moda y que aún no ha perdido actualidad. Son muchos los experimentos que demuestran una serie de cualidades de la forma piramidal, consiguiéndose la deshidratación de materia orgánica en el interior de una pirámide a escala adecuadamente orientada, también el mejor desarrollo de las plantas e incluso la conservación del filo de las cuchillas de afeitar. De toda la enorme variedad de experimentos realizados en torno a la forma piramidal, hay una serie de pruebas que a mí me llaman la atención. Fueron realizadas por el profesor Álvarez López en el Instituto de Estudios Avanzados de Argentina y tiene que ver con la precipitación de los coloides. Coloides son líquidos que tienen en suspensión materias de diferente densidad que si ese líquido se deja en reposo acaban sedimentando, acaban quedando en la parte baja del recipiente. La leche, por ejemplo, es un coloide. Pues bien, Álvarez López comprobó que dentro de la forma piramidal, y entendemos como tal una pirámide de cualquier material fabricada en la misma proporción que tiene la gran pirámide, dentro de esa forma piramidal, los coloides precipitaban 10, 15 y hasta 20 veces más despacio que en el exterior o que dentro de otra forma geométrica distinta. Si a eso añadimos que el citoplasma de nuestras células está formado por coloides y que una de las causas del envejecimiento es precisamente la precipitación de esos coloides, habremos encontrado un punto de unión, una conexión entre la forma piramidal y el rejuvenecimiento. Para otros autores, las pirámides eran el escenario de rituales iniciáticos en relación con el culto de Isis, rituales en los que simbólicamente el neófito, ya fuese faraón o aspirante a la clase sacerdotal, moría como hombre común para, después de superar diferentes pruebas, nacer con la categoría de iniciado. Una serie de ritos parcialmente transmitidos y que están presentes en muchas organizaciones de tipo esotérico, incluida la masónica. Pero es ese un aspecto de las funciones de la gran pirámide que no podemos desentrañar. Al fin y al cabo, se trataba de ceremonias secretas, en las que el iniciado, entre otras cosas, era informado del nombre secreto de Ra, lo que le daba poder sobre ese dios, algo así como la llave de todo conocimiento. Mejor será que nos centremos en una faceta de la gran pirámide que tal vez sea compleja en el momento de ser explicada o comprendida, pero que tiene la ventaja de ser tangible y mensurable. Los datos astronómicos, matemáticos y geográficos recogidos en las medidas de esta construcción. Una tarea que ha apasionado a muchos, que ha dado lugar a centenares de libros y que siempre ha estado rodeada de polémica. Este clavo constituye un hito importante en la metrología de la Gran Pirámide. Fue puesto aquí por la expedición de científicos que acompañó a Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII. En aquella época todo estaba cubierto de escombros. Era imposible saber cuáles habían sido las medidas originales de la Gran Pirámide. Aquel grupo de científicos mandó despejar todos los escombros y así pudo determinar con exactitud hasta dónde llegaban las esquinas de la Gran Pirámide. En este punto concreto, hasta aquí exactamente, llegaba el escalón de la Gran Pirámide. Y esta medida fue la que utilizaron en un principio los piramidólogos para obtener sus conclusiones a veces tan pintorescas. Uno de los primeros en pisar ese resbaladizo terreno fue el astrónomo y matemático inglés John Taylor, quien publicó en 1859 su descubrimiento. El perímetro de la base de la Gran Pirámide es el mismo que el de una circunferencia cuyo radio sea la altura de la Gran Pirámide. Dicho de otra forma, dividiendo la longitud de los cuatro lados de la base de la pirámide por el doble de la altura de esta, se obtiene el número pi. Taylor no se limitó a ese descubrimiento y, a fuerza de jugar con cifras y medidas, estableció que la pulgada inglesa y la pulgada piramidal eran casi idénticas.
Otro de los primeros y más conocidos piramidólogos fue Piazzi Smith, un astrónomo escocés que se presentó en la meseta de Giza con su mujer y se instaló lo más cómodamente posible en una de las tumbas. Además de su esposa, trajo un completo arsenal de instrumentos de medida, ratificando el descubrimiento de Taylor respecto al número pi. Tampoco se limitó a ese dato, y obsesionado con las leyendas que atribuían a la Gran Pirámide todo el conocimiento posible, dedujo que las medidas tenían un carácter profético y que había sido el propio Dios, a través de la revelación, el que había inspirado a los arquitectos. Sintiéndose también el mismo un iluminado, se propuso demostrar que en ángulos, túneles y cámaras estaba la historia pasada y futura de la humanidad. En una arista se tropezó con la fecha del Éxodo, en una juntura con el nacimiento de Cristo, en un ángulo con el descubrimiento de América. Todo encajaba, aunque a veces su metro resultase un tanto elástico y alguna arista fuera convenientemente limada. Para él, como para la mayoría de los piramidólogos, llegó el ocaso cuando apareció en escena Petri, el egiptólogo que, en lugar de fantasía, derrochó paciencia y tesón, realizando por primera vez mediciones científicas y rigurosas con todos los instrumentos que la técnica de fines de siglo ponía a su disposición. Petri llegó a Giza a los 26 años de edad y se instaló en esta cueva. Con él se inicia el estudio metódico y exacto de las medidas de la Gran Pirámide. Lo impecable de su técnica desterró muchas de las conclusiones que habían obtenido los piramidólogos, pero demostró también que los constructores de la Gran Pirámide eran hábiles matemáticos, astrónomos consumados y poseedores de una tecnología avanzada que la arqueología les niega, pero que sus realizaciones en piedra evidencian. Ya hemos hablado en otro documental sobre el nivel científico y técnico necesario para que en el antiguo Egipto se trabajara la diorita, se perforara el pórfido de la manera que lo hicieron, o para que cerraran las piedras como las cerraron, o para que tallaran los bloques de revestimiento, o para que orientaran la pirámide, etc. Ahora vamos a ocuparnos del nivel científico, matemático, que aquella gente supuestamente inculta logró alcanzar. Este es el tanque de granito que hay en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Se le considera como el sarcófago de Keops, aunque casi con toda seguridad nunca contuvo la momia de este faraón. No está terminado, le falta el pulimento final, pero está aserrado con tal precisión, con tal calidad de trabajo, que se le podría considerar un producto perfectamente terminado. Y probablemente lo sea así, porque tal como está, sus medidas nos van a proporcionar una serie de datos increíbles. Para su mejor comprensión, Manuel Delgado está junto a otro sarcófago, un tanque de granito que contiene en sus medidas el problema matemático más antiguo del mundo. Dimensiones un sarcófago de tal forma que todas sus medidas lineales y todos sus volúmenes interiores y exteriores corresponden a un solo número, a su cuadrado, a su inverso o a su mitad. Realmente, para los que somos neófitos, el problema es harto difícil. Sin embargo, también para los especialistas en matemáticas, la solución no parece muy clara. Es un sistema de 8 ecuaciones con 6 incógnitas. Lo realmente importante del asunto es que parece ser que la palabra imposible fue descartada del diccionario de los antiguos egipcios, porque en la cuarta dinastía lo consiguieron. Es este sarcófago. Está en el Museo del Cairo con el número 6193 y corresponde a Diodefre. El sarcófago de Diodefre, encontrado en una pirámide inconclusa de Abu Roash, está ahora arrinconado en la sala del Imperio Antiguo, sin que letrero alguno avise a los visitantes de su presencia. La tapa, a medio cerrar, está vuelta hacia la pared, pero a pesar de su inmerecido abandono, plantea varios problemas tecnológicos. El análisis alíquoto nos da una unidad de medida que corresponde a 1,046 metros, que viene determinada en el largo interior de 2,092 metros. Por ello sabemos que esta distancia debe tomarse como 2.
dividiendo todas las demás medidas por la unidad 1,046, sabremos cuáles eran las originales. Hallamos los volúmenes interior y exterior. Todas las medidas, absolutamente todas, corresponden al enunciado del problema y el número clave es el 1,17. ¿Qué importancia tuvo este número para quedar registrado en el tanque? Lo ignoramos. Lo que sí sabemos, porque acabamos de comprobarlo, es que en la Cuarta Dinastía dominaban la alta matemática, aunque algunos sigan considerando que en el Antiguo Egipto o en las pirámides no existe ningún asunto de números. Volviendo al tanque de granito de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, y sin entrar en detalles que serían farragosos, sus medidas interiores y exteriores proporcionan datos concretos y sorprendentes, como la densidad de la Tierra, su peso, su masa, la masa del Sol, la de la Luna, la aceleración polar de la gravedad, la aceleración ecuatorial de la gravedad y otras muchas constantes. Es cierto que, como afirman los detractores, combinando números y multiplicándolos por la unidad seguida de ceros, podremos llegar a la cifra que nos convenga. Pero si de las medidas precisas de Petri se deducen valores que corresponden todos ellos a una sola disciplina, como en este caso es la astronomía, y vinculada además exclusivamente a la Tierra, la Luna y el Sol, habrá que pensar que no se trata de manipulación y que la casualidad no puede llegar tan lejos. Lo que resulta difícil de aceptar es que esos datos, que se corresponden con los logros científicos de estos últimos años de la época moderna, estuvieran presentes en el Antiguo Egipto. Pero es que ni aun con la peor voluntad se puede hablar de azar, puesto que esos datos están complementados con otros muchos que corresponden a un mismo nivel de conocimiento. Por ejemplo, es innegable que en las proporciones de la Gran Pirámide estén presentes los números pi y fi, números que no se pueden determinar aritméticamente, pero sí con una regla y un compás. La sección áurea o fi se obtiene dividiendo una línea en un punto que la fraccione en dos partes, de tal forma que la proporción de la línea entera con respecto a la parte mayor sea la misma que guarde esta con relación a la menor. Eso quiere decir que el número de oro es 1,618, que tiene como particularidad que su inverso es 0,618 y su cuadrado 2,618. A principios del siglo XIII, el matemático italiano Fibonacci importó a Europa desde Egipto una serie de números que desde entonces lleva su nombre. Esta serie cumple la condición de que la proporción entre cualquier número con el siguiente es la misma que existe entre ese mismo número y el anterior. Durante el Renacimiento, la proporción fi o sección áurea sirvió de estructura hermética para las grandes obras maestras de su tiempo. Fue utilizada por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Veronés, Rafael y Tiziano, entre otros. La práctica totalidad de las catedrales góticas también se basa en la sección áurea. Actualmente, el arquitecto francés Le Corbusier construyó el edificio de las Naciones Unidas con las mismas proporciones. Todas las pirámides de Egipto tienen incorporado el triángulo sagrado de Isis, que posteriormente enunciara Pitágoras como descubrimiento propio. Es el triángulo rectángulo 3, 4, 5, siendo los dos catetos 3 y 4, la suma de sus cuadrados resulta ser 9 más 16 igual a 25, que corresponde al cuadrado de la hipotenusa, es decir, 5. Con estos tres lados se describe perfectamente un triángulo rectángulo o un rectángulo de diagonal 5. La Gran Pirámide es la única de Egipto que se sale de dicha proporción, ya que es la única que ha incorporado la sección áurea o número de oro, el número fi. Aunque no hemos podido confirmar el dato, la tradición afirma que los sacerdotes egipcios le contaron a Heródoto que un cuadrado cuyo lado fuese la altura de la pirámide tendría la misma superficie que cualquiera de las caras de esta.
utilizando las medidas reales de la pirámide o el valor incorporado de phi, el enunciado se cumple rigurosamente. El cuadrado sería raíz de phi por raíz de phi igual a phi. Y la superficie de la cara sería 2 por phi partido por 2, lo que también da phi. No fue casualidad y sí una acción intencionada la incorporación de estas proporciones, ya que el ángulo de inclinación de la pirámide es de aproximadamente 51 grados 50 minutos. La secante de este ángulo es phi, 1,618, y el coseno, el inverso de phi, 0,618. La pirámide está diseñada de tal manera que para todos los efectos prácticos resuelve nada menos que la cuadratura del círculo. La base de la pirámide es un cuadrado cuyo perímetro mide exactamente lo mismo que una circunferencia cuyo radio sea la altura de la pirámide. Con estas dos figuras, el cuadrado y la circunferencia, obtenemos la sección transversal de la pirámide, que como convinimos, tiene por altura raíz de phi. Gracias a la estructura de la pirámide y sin saber apenas matemáticas, podemos trazar un rectángulo en el que dos de sus lados midan lo mismo que un lado de la base de la pirámide y los otros dos midan el doble de la altura de la pirámide. El área de este rectángulo es igual a la de un círculo cuyo radio sea la altura de la pirámide. Siguiendo con los razonamientos de Tompkins en su libro Los secretos de la gran pirámide, la mitad del círculo es igual a la mitad de la superficie del rectángulo. Pero la mitad de un círculo plano es también matemáticamente igual en área a la superficie esférica de un cuadrante de 90 grados. Así, un rectángulo cuya altura sea igual a la de la pirámide y su base un lado de la misma es igual a un cuadrante cuyo radio sea la altura de la pirámide y su arco un lado de la base de la pirámide. Es decir, con la gran pirámide sus constructores no sólo lograron la cuadratura del círculo, sino también la cubicatura de la esfera. Otro ejemplo. El prisma generado por cuatro lados rectangulares formados con la base de la pirámide y la altura de esta tiene la misma superficie que una semiesfera que tenga como radio la misma altura de la pirámide. Las dos bases, la cuadrada y la redonda, son exactamente iguales. Con ello, la estructura del monumento entra a formar parte de los denominados prismas de Arquímedes. El gran ingeniero, físico y matemático griego decidió que sobre su tumba colocaran un extraño epitafio, una esfera y un cono inscritos dentro de un cilindro. Ya cercano a su muerte, prefirió olvidarse de su trabajo sobre hidráulica, sobre problemas matemáticos, sobre analítica, y eligió este sencillo epitafio. Y tuvo sus razones para ello. Los volúmenes del cono, de la esfera y del cilindro están en la relación directa a los números 1, 2 y 3. Asimismo, el volumen del cono es igual a los volúmenes de los dos conos también inscritos. El volumen de uno de esos conos es el mismo que el volumen de la semiesfera. La superficie de la semiesfera es la misma que la superficie de las cuatro caras del prisma, que tiene como base la base de la pirámide y como altura la altura de la misma. Y tanto en la pirámide como en el cono se cumple el principio de que el perímetro de la base dividido por el doble de la altura nos da el número pi. Y por acumular más datos, el perímetro de la base de la gran pirámide indica el medio minuto sexagesimal de un grado y a escala decimal determina la órbita solar de la Tierra en torno al Sol. La superficie de la base, a escala decimal, establece la superficie de la esfera terrestre. La superficie de la esfera dictaminada por la Gran Pirámide, a escala decimal, señala la superficie de la esfera solar.
el peso de la Tierra es 1.000 billones de veces el de la Gran Pirámide. El largo de la Cámara del Rey, dividido entre 10, nos da el valor del metro egipcio, 1,047901, doble que el codo egipcio de 0,5236 que hallara Newton y que corresponde con la mejor medida actual del cuadrante del meridiano terrestre. Siguiendo estos planteamientos, Manuel Delgado, el realizador de esta serie, aplicó el principio de los prismas de Arquímedes a un plano, reflejándolos en dos dimensiones. El cilindro fue un cuadrado, la esfera una circunferencia, los conos unos triángulos que se proyectaban desde cada arista. Incluyó la pirámide y comprobó que sus ángulos se correspondían a la inscripción de la pirámide en un heptágono. Todos los corredores y cámaras descubiertas hasta ahora seguían las líneas proyectadas. Si este fue el plano original del arquitecto de la Gran Pirámide, en cada triple intersección colocó una cámara, en todas menos en una. Si este plano es correcto, en esta triple intersección debería existir otra cámara. El tiempo lo dirá. La Gran Pirámide ha cumplido una múltiple finalidad. Posiblemente es una tumba y que Keops, estando levantada la pirámide o no, se hizo construir en algún lugar todavía no encontrado su sepulcro. También pudo ser una tumba simbólica y servir de escenario para determinadas ceremonias de muerte y resurrección. Funcionó como un calendario, señalando solsticios y equinoccios. Sus medidas, exteriores e interiores, reflejan datos astronómicos que solo pudo alcanzar una ciencia extraordinariamente desarrollada. La estructura piramidal parece movilizar energías aún no comprendidas. Y además está ella misma, expresión de una técnica constructiva desconocida que las gentes de ahora no hemos aún alcanzado. Su masa impresionante, su forma equilibrada y armónica, su desnuda solemnidad son más que apariencia, son algo con lo que la humanidad se identifica. Tal vez el camino no sea entenderla, sino contemplarla, por si acaso al verla terminamos viéndonos a nosotros mismos.